Aquí estamos de regreso en el Pique de Falo a través de TIBA TV. Gracias por estar con nosotros. Estoy con el compañero periodista y analista deportivo, eh, Rey Colón. Oye, que el puertorriqueño a veces medio, medio injusto, porque queremos medallas de oro, queremos medallas de plata, queremos medallas de bronce, pero no respaldamos a nuestros muchachos de la forma y la manera en que, en que ellos se merecen. Y entonces los estamos comparando a veces injustamente porque atletas de otras nacionalidades son atletas... 24-7, se le paga por ser atleta, por prepararse, eh, por dar la mejor calidad para llegar a unas Olimpiadas. Muchos de nuestros atletas eh, que participan por Puerto Rico, que son los que no tienen nombres tan reconocidos, tienen que trabajar, tienen que estudiar, tienen que entrar. Eso es injusto, Rey. Definitivo, e incluso más este año le cortaron las ayudas, que es peor. A la propia Mónica me parece que también le, le dieron un, un corte en su ayuda. Eh, y tú no puedes bregar de esa forma, tú, porque de el dinero que le dan a ellos, ellos tienen que pagar también los gastos del entrenador, eh, masajista, todo. Cuando tú vienes a ver, con lo poco es poco lo que le dan para, para la inversión. Pero también hay un problema Falu, que uh -huh. por que aquí en Puerto Rico eh, somos demasiado de, de, de conformistas y aparte de conformistas que queremos complacer a todo el mundo. Si, si, si se puede, fíjate que los Juegos Centroamericanos se compiten en las 32, 33 federaciones. Va todo, va todo el mundo. Perfecto. Panamericano va un poquito menos. A las Olimpiadas fueron 40 horas. Pero, ¿por qué Jamaica es tan reconocido mundialmente y en, y, en, y en atletismo? Porque ellos identificaron que ellos son buenos en atletismo, velocidad, 100, 200 metros, y ahí invierten. Y ahí sacan. Pero aquí no. Aquí queremos llevar al, al que cualifique con una marca B que la cualificó en un momento dado, pero no hay seguimiento, y cuando tú chequeas después todas las marcas allá, esa marca B, está bien lejos. Está dando duro, Rey, está dando duro, porque déjame decirte una cosa, el equipo de voleibol de Puerto Rico, femenino, logró el pase a las Olimpiadas, pero fue un repechaje, no fue que de primera intención, y déjame decirte algo, las muchachas hicieron una representación digna de Puerto Rico, porque fíjate que el voleibol masculino no llegó, los muchachos no clasificaron. Sí, cierto es, y la representación de las muchachas fue este, encomiable en ese aspecto, pero fíjate. Es más, yo creo que esta vez ha sido la femenina la que han sacado la cara por Puerto Rico, desde Mónica Puig y seguimos la lista, 27. las muchachas de voleibol, Adrián y si seguimos. La gran eh, mayoría eran de los 40 que fueron, 27 fueron mujeres. Mira eso. Pero, pero ya que mencionas el voleibol, el voleibol no ganó ni un set. Sí. Hubo problemas internos que los tienen un poquito callados. Entonces sacaron dos jugadoras para llevar dos, y una de las que llevaron está embarazada, que no jugó. Que esa parte, el Comité Olímpico va a tener que abrir con esa situación, porque van a tener que enmendar entonces los reglamentos y, cuando, en el caso de las mujeres, hacerle prueba de embarazo. Porque no es que no pueda participar, pero en una competencia de ese nivel, el esfuerzo es mayor. Y tú no te puedes arriesgar, imagínate un país como Brasil que estaba con el Zika mm. que era el foco. Y ahora mismo creo que va a haber una investigación porque no se sabe si es que ella no lo sabía o si fue que ocultó la información para poder hacer el viaje. No, ella lo sabía. Ella lo vimos en una entrevista, los lo dijo. Ella tuvo un accidente como dos o tres días antes de, de, de salir de Puerto Rico de eh, automóvil wow. y cuando entonces le van a hacer las pruebas porque le van a sacar rayos X y esas cosas, eh, le dice, mira, tú estás embarazada, según ella. Ajá. Y entonces, pues, lo, se lo dicen al, al, al entrenador cuando están en Brasil. Pero acuérdate que si allí se hacen, se hacen unos congresillos y tú inscribes el equipo. Y después que te inscribes el equipo, no pasa el cambio. ¡Wow! Déjame darle, Fuerte, ¿verdad? Déjame, espérate, antes de darle la bienvenida a la licenciada Zulma, Zulma eh, Rosario que está con nosotros. Vamos a mandarle un saludo a Tito Pavón, el compañero periodista también. Ah, sí. que, que, que Tito Pavón, como juega a trompo, piensa también que sabe de deporte. <laughs> <laughs> saludos, sí, Tito juega a trompo, y malo, pero él dice que eso es. <laughs> la licenciada Zulma Rosario, directora de la oficina de ética gubernamental. Licenciada, saludos, bienvenida. Muchas gracias. Y yo estoy, yo estoy fascinada con los temas del día de hoy. Eh, el, los deportes son fundamentales verdad este, para, para un país y para las personas para su proceso de crecimiento eh, y, y, y estábamos hablando aquí con, con Rey Colón eh, que muy pocas personas recuerdan a Charlie Pazarel o a Cris y González que fueron que fueron pioneros en ese en ese proceso de Puerto Rico darse a conocer internacionalmente en el deporte del tenis y como eso buscamos en cualquier otro deporte. Eh, claro que a Teo Cruz no le han hecho ningún no, tipo no, de reconocimiento. No, eh, y es, es muy triste, porque somos nosotros somos este, eh, ¿cómo diríamos? Eh, escogemos eh, lo que queremos eh, darle, ver la prominencia y ocultamos lo que no, por conveniencia. Y eso es preocupante. Eh, y unos, bueno, a mí me gustan los deportes. Eh, yo, una vez jugué softball, este, y lo único que recuerdo era que lancé como dos o tres entradas y me sacaron a la solta, pero yo llevaba en mi espalda el número 21, que ah, es el número de Roberto Clemente. Roberto Clemente. ¿Cuántas personas se acordaron que la semana pasada Roberto Clemente hubiese cumplido 82 años? O sea, empezamos a olvidarnos de nuestros héroes. Eh, y es muy triste, el pueblo necesita recordar sus héroes y re necesita reconocerlos. Bueno, ahora que usted dice eso y Rey que está con nosotros acá. La ciudad, Roberto, eh, la ciudad deportiva Roberto Clemente era un sueño, que era con el propósito, ¿verdad?, de eh, educar a nuestros niños en los deportes y que pudieran tener una posibilidad. Chicos, se está perdiendo allí. Y se está, Ahora ¿por es una pesadilla. Por eso, ¿cómo, cómo es posible? Y ese es el hablando? legado, el legado de Roberto Clemente. Sí. Eh, eh, es triste, eh, es que escogemos lo que queremos darle, eh, ¿verdad?, el apoyo, Mire, Roque, Roque José, Roque José, que es un compañero locutor, eh, sí, el papá de Rocky de Kid, y de esos bandoleros, <laughs> este, él se le ocurrió la idea de que, ¿por qué no nos nombraban una calle con el nombre de Mónica? Pues allí, por el cerca de, del Coliseo José Miguel, agreló, que después le a una persona que está corriendo, le quiso tomar la idea, diciendo como que ella la quería presentar, pero bueno. mucha gente ha preguntado, oye, pero espérate un momentito, está bien chévere por Mónica, pero ¿qué pasó con Tito Trinidad que tanta gloria, gloria ha dado? Me dicen me dicen, no lo sé, que, que tiene una calle que es la calle donde vive su familia. familia. Pero eso, una calle donde vive, en, en el barrio donde vive Tito, porque allí tú vas y el sector de, 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 de los Trinidad, Chévere Fine. Eh, le podemos hacer a Mónica posiblemente una cancha, de un, un complejo deportivo de tenis, que lleve su nombre, como le podemos hacer a Teófilo Cruz este, una cancha. El mejor homenaje que se le pueden hacer a esos deportistas, ¿saben cuál es? Que su legado pueda continuar. Yo quisiera ver más gente ahora buscando eh, raquetas de tenis, bolas de tenis, para enseñarle a nuestros niños que pueden tener la oportunidad del sueño de jugar tenis, pero todo el mundo, no solamente para el que tiene, ¿verdad? Eh, que puedan haber eh, gimnasios de boxeo donde se pueda practicar por nuestros niños. Mira, Puerto Rico una vez fue una cantera de, 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 de campeones mundiales en el boxeo. Rey, ¿qué pasó con eso? No. Un no. país que teníamos 10, teníamos 8 campeones y de momento, ¿qué pasó? Esas son etapas, como fue en el béisbol con el, eh, con el equipo... Hubo eh, que ganó Invisto a la Serie del Caribe con esas estrellas grandísimas, Igor González, Bernie Williams, uh -huh. y ahora están resurgiendo con los Francisco Lindor, con, con, con Correa y los demás. Eh, y hay campeones en Puerto Rico y hay buenos boxeadores, pero detrás de todo tiene que haber un andamiaje, que es lo que en el caso de Mónica Puig, ella tiene. Mónica no llegó sola, no. Ella tiene la habilidad, pero sus padres la identificaron, sus padres la llevaron. A, a las mejores escuelas de tenis en Estados Unidos, en el estado de Florida, con mejores entrenadores, y llegó por, por su habilidad. Hay otros que le pueden hacer lo mismo y la habilidad no es lo mismo, simplemente le complacen uh -huh. porque quiere jugar, no llegan. Pero, ¿cuántos boxeadores yo conozco que eran buenísimos y no llegaron porque no tienen un promotor o no tienen un manejador? Mira el caso de Tomás Dulorme uh -huh. Era el quinto en el mundo prospecto y lo buscaron y lo echaron con un argentino de apellido Abrego. Lo noquearon y desapareció del mapa porque no tiene quién está detrás. El caso de Verdejo ahora. Verdejo, mira sí, la sienta que tuvo, que lo atrasa un año y pico. No te digo que, que, que le pongo el pico porque eso <laughs> no es tan fácil. Y, y Boparon sabe mucho de eso. Él tiene otros en ese peso. Yo sigo negociando acá, tú resuélvete allá. Mm. En, otra, en otra circunstancia lo hubiese dado el Ribis porque el violar el contrato, el contrato te, te, te debe de decir ahí que tú no puedes hacer deportes extremos, que eso es una inversión. Claro. Pero ¿quién le pone cascabel al gato? El muchacho se fue, lo hace joven, pero si tú no tienes uno, si llega a ser otro promotor, lo deja libre y ya se, se perdió. Uh -huh. Y así hay muchos. Hay un muchacho que, que, fue medallista de oro en, en Juegos Olímpicos juveniles y que aquí nadie dice nada. Que fue Manuel Mani Rodríguez. Oye, yo te voy a decir algo. Yo tengo que hacer la pausa y el tiempo se me acabó, ¿verdad? Eh, yo, sobre este segmento. Yo creo que debería venir más a menudo para acá. Tendría que venir más a menudo al programa, no, Rey. No, no, problema. Ah, bueno. Eh, eso está en pantalla ya. Sí. Te voy a tomar la palabra. Te voy a tomar bueno. la palabra. Oye, estamos hablando de nuestros atletas, estamos hablando de las Olimpiadas, estamos... Y nuestra representación de atletas es paralímpicos. Esa no la mencionamos. No tenemos. ¿O tenemos? Tenemos. ¿Y por qué no y la mencionamos? Todas las medallas de oro que trajeron. ¿Y por qué no los mencionamos? Y el joven que se acaba de ganar eh, un primer premio no. en ajedrez. Porque el mercadeo. Es mercadeo. Pues el mercadeo le, le acaba de tumbar este, los auspiciadores al embustero del nadador, Rey Locke. Ese, ese yo creo que cogió una jumeta bueno, este, y, Le ha costado ah, bien, cara, para millones en auspiciadores. y sí, porque, porque lo que pasó con él fue que después que ganaron medalla, se fueron a celebrar. Cogieron uh -huh. una jumeta, una rasqueta que no se sabe ni la hora que es. Parece que sabían que le iban a sancionar y se inventaron el bochinche este de que los habían asaltado. Entonces, de hecho, fue una jueza la que cuando llega a la querella y la denuncia donde ella, ella como que empieza a averiguar, a indagar. Y se contra. Aquí, como que hay algo raro. Algo no cuadra. Como que algo no cuadra. Y en el que algo no cuadra, mira lo que hemos llegado, Dios mío, que han tenido que pedir esta disculpa pública y han perdido un montón de auspiciadores. Millones de dólares en auspiciadores. Millones. Eh, Qué vergüenza, ¿verdad? Es una vergüenza grande, pero hay otra cosa que a mí me impactó mucho. En la oficina utilizamos, eh, hay uno de los tantos adiestramientos que damos, y este es uno que siempre tiene un impacto sobre la audiencia, que es el profundo problema de la corrupción. Y uno de los eh, ejemplos que se utiliza en ese, en ese adiestramiento es la FIFA y el escándalo de la FIFA. Uh -huh. Mira uh -huh. lo que hemos llegado, uh -huh. ahora hay un escándalo olímpico, porque ¿qué fue lo que ocurrió con la nos pelea? robaron la, la pelea. La robaron, eso nos lo roba, nos robaron la un pelea. un robo Rey. olímpico. Sí. Sí. Pero eso no... Y eso desmerece al Comité Olímpico Internacional porque debieron haber este, in, involucrado en ese proceso... Yo leí, es tan cierto que eh, la lucha olímpica que viene desde la época de los romanos y de los ah. gregos la van a eliminar para las olimpiadas sí, de 2020, Tokio. No pues no. entonces, ¿por qué? Porque todo el mundo sabe que hay una hay una gran corrupción en eso y, hecho, lo, y lo siguen apoyando. Hab había estado suspendida la lucha olímpica eh, de la de olimpiadas. Le dan el break, como me el Rey, para que vuelvan nuevamente y, y mira el bochinche que se ha formado. Pero si en el 2012 el propio Espinal dijo que a él le ofrecieron un maletín que le temblaron las rodillas lleno de dinero y después hablaron con el entrenador de él lo mismo y él no aceptó y él hace esa denuncia a los dos años que yo le mismo le dije oye, eso era para hacerlo inmediatamente ah. allí y levantar un issue. porque si tú, tú perdiste la medalla de, de, de oro y alguien puede pensar lo contrario, uh -huh. ¿qué sucede? Mira lo que pasa ahora, yo en mi carácter personal creo que a Puerto Rico lo penalizaron por eso Ah, ok, mira porque es el mismo deporte, no fue sí, otro de deporte, lucha. Oye. Aquel no vendió, aquel. Y ahora, adiós, ahí está Espinal, ahí está Franklin Gómez, que son que pueden ser medallistas son de corte mundial, subcampeones. Y a les... eso hay que darle seguimiento. Gracias, Rey Colón. Gracias, por la colaboración el día de hoy. Voy a la pausa, regreso aquí con la Olímpica, <laughs> directora de ética gubernamental. Viene Remy Martin y mucho más. No se retire.